Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soliloquio Monólogo, un espacio creado para hablar de muchas cosas, de cosas variadas, trivialidades, de política, de arte, de música y hasta de ficciones. Pero esta ocasión estamos frente a un maestro, a un capo de la medicina del nuevo tiempo que nos trae una obra maestra, producto de una investigación de años. El soplo de Aníbal. Estamos con el doctor Rafael Ogranda. Doctor, bienvenido. Y bien, pues ahora usted nos presenta El soplo de Aníbal, que es un libro, es una investigación de años, más de 5 años, todo un lustro dedicado solamente a la investigación del pedo. Acaso menos, pero sí, ha sido un tiempo prolongado. Bueno, doctor, y estamos en un tema que mucha gente podría avergonzarse, ruborizarse y decir, bueno, pero estamos frente a un hecho completamente natural. Che, por favor, ¿quién no se rasga un pedo? Más bien hicimos esta entrevista, bueno, más que entrevista, una cátedra acerca del pedo. Doctor, ¿cómo nace el soplo de Aníbal? Bueno, esto me hace pensar ahora mismo en una respuesta mucho más biológica u orgánica que oral. Pero debo decir que, bueno, desde la infancia, mi madre ha sido una maestra del pedo todo el tiempo. En cambio, mi padre no. Mi padre solamente al hacer pis. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Acaso su padre solamente pedía al mear? Al menos no se tomaba las libertades que mi madre. Ella lo hacía con una especial dedicación, hasta pleitesía, podría decirse. Bueno, mi padre siempre decía: hombre que mea y no pee es como un muchacho que va a la escuela y no lee. Terrible el viejo, Doc. Bueno, vayamos al punto, lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué es el pedo, Doc? Pedo es el nombre vulgar. Lo correcto es decir flatulencia, que viene de flato, que a su vez viene del latín flatus, que significa soplo. De ahí el soplo de Aníbal. Es un compuesto de gases que se produce en el estómago y que es expelido por el ano. Pero básicamente es un compuesto de nitrógeno y dióxido de carbono. Doctor, ¿qué hace que los pedos tengan olor? El azufre. Mientras más rica sea tu dieta en azufre, más van a oler tus pedos. Por ejemplo, si consumes mucha cebolla, coliflor, huevos, hongos, vas a producir pedos repugnantemente hediondos. ¿Los frijoles no? El frijol produce grandes cantidades de pedos, pero no necesariamente hediondos. Si no, México sería una potencia en exportación de pedos pestíferos. Otros productores notables también son el maíz, de pronto la pimienta. Y no te olvides del repollo y la leche. Genial, doctor. Y díganos ahora, ¿por qué los pedos suenan? ¡Ojo! Que no es el pedo lo que ruge así. De pronto es la abertura anal, conocida vulgarmente como el orto, tío. Eso es lo que suena. O sea, depende de cuán estrechos sean los músculos de tu esfínter anal para que esto suene. Y de pronto hay personas a las que no les suena el pedo porque obviamente tiene un orto bastante dilatado. Sí, sin comentarios. Ahora, díganos, doctor, en cifras, ¿cuánto gas produce una persona normal? Verás, en valores promedio una persona puede producir alrededor de 1 litro de pedo por día, distribuido matemáticamente en unos 13 pedos, que además es un número cabalístico. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda en llegar el pedo a la nariz de un, bueno, en este caso, de un testigo nasal? No se me ocurrió otro término. Bueno, lo adecuado sería decir víctima, pero ojo, siempre y cuando se trate de un pedo ajeno. Porque el pedo propio, es un poco raro decirlo, pero es hasta placentero. Es una cuestión, supongo, de autoestima o ego, que uno se rasga un pedo y lo huele y dice: ¡oh, qué buen pedo, tío! Bueno, ahora hay condiciones que son estupendas, superlativas, que por ejemplo, estamos hablando de un automóvil con las ventanas cerradas, bajo las sábanas, donde el pedo va a ser potencialmente nauseabundo y va a ser, obviamente, un bombardeo para la víctima que está al lado. Si uno está solo, pues maravilloso. ¿Hay personas que nunca se pedorrean? ¡Mentira! Todos se largan en pedo alguna vez. No hay quien pueda decir: yo nunca me peo.
Lo que sí pueden decir y demostrarlo pragmáticamente es que sus peos no huelen, que son solamente la libre expresión polifónica de su ano. Claro, pero que esos peos no son agresivos. Se trata de personas que tienen una digestión excelente, un colon muy limpio, pero que no se pean, por favor. Incluso hay personas que se peen horas después de haber muerto. Y se trata normalmente de gente que fue muy vengativa. ¿Y los hombres se peorrean más que las mujeres? Falso. Las mujeres se peorrean tanto como los varones. La diferencia es que los varones nos enorgullecemos de esto, como decía hace un rato. ¡Oh, qué buen pedo, tío! Y hasta pueden hacer concursos. ¿En qué momento está uno más propenso a soltar pedos, Doc? Durante la mañana. Al despertar, uno levanta la pierna y ¡oh, fabuloso! Cuando va a la ducha, puede rasgarse el pedo también, y eso puede ser llamado como una cantata matinal o alegro manontropo. Y dígalo, doctor, ¿el eructo es en realidad un pedo que salió por el lado equivocado? Hombre, no. Decir cosas como que el eructo es un pedo que se tomó el elevador o es un pedo que te vio a ti con la cara de culo son palomillas. Son cosas completamente distintas. Son composiciones químicas diferentes, además. El pedo es producido por la flora microbiana, mientras que el eructo es producido en el estómago. Doctor, la pregunta del millón. ¿Dónde van los pedos que aguantamos? El pedo ni se destruye ni desaparece. Solo se esconde, es como la cabeza de una tortuga. Sale y entra. ¿A qué me refiero? Bueno, los especialistas, los maestros en el pedo sugieren una técnica que es fabulosa, monumental. Bien, te encuentras en una situación que es embarazosa, donde el pedo renuncia a ser postergado. O sea, el pedo va a salir sí o sí, ese pedo sale. Entonces, lo que haces es literalmente ponerte acostado. Si está parado, igual funciona, pero sentado es mejor. Vas poniendo como que he costado y vas regresando el pedo a las puertas del orto, ayudado por las contracciones de tu culo. Ese pedo regresa, pero va saliendo a pausas. Tranquilo, sale el pedo sin que nadie lo note. Ahora, si has comido, lo que hayas comido dependerá para que ese pedo sea o agresivo o pacífico. Pero que sale, sale. Los peos son juguetones por naturaleza, tío. Doctor, luego hay quienes piensan, justamente por ser juguetones, que los peos de pronto pueden encenderse. Bueno, uno escucha decir gas y de pronto... Por supuesto que sí. Definitivo. El pedo tiene gases como metano e hidrógeno, que son muy inflamables. Pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tú le prendes fuego al pedo, es maravilloso. El pedo prende azul. Lindísimo. Que además va a evitar el olor del pedo. El pedo fue, se prende y se acabó. Pero puede hacer que queme tu ropa interior, o lo que es peor, tus nalgas o los pelos de tu culo. Entonces, yo no lo recomiendo, porque puede ser que padezcas esta clara expresión de cago fuego. Doctor, qué maravilla, estamos sumamente fascinados, como le digo una vez más, y agradecemos esta primicia para Soliloco Monólogo. Yo soy quien nos agradece, mira que vinieras de España literalmente detrás de un pedo, y no al pedo. Me siento honrado, doctor, y ahora vamos a invitar a nuestra privilegiada audiencia que siga enganchada con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a la parte práctica, a una clasificación, toda una nomenclatura en base al pedo, que es de todos y para todos.